Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy les traigo un interactivo que dice: ¿Tu empoderamiento lo pone nervioso o nerviosa? ¿Lo sorprende? Vamos a sacar dos opciones. Te pido que te concentres en esa persona especial por la cual queremos saber si tu empoderamiento lo ha sorprendido o sorprendida, ¿eh? Y se pone nervioso por eso. Vamos a sacar dos opciones. A ver qué nos dicen. Opción 1, opción 2. Bien. Vamos a sacar también dos arcanos, uno para cada opción, para ver qué nos está diciendo el oráculo sobre este interactivo. Aquí están las dos opciones, opción 1, opción 2. Si es necesario, detén el video y vamos a comenzar con la opción 1. A ver, ¿qué nos dice? Bien, comienzos. Un tiempo para dedicar en accionar y tomar cursos a tus sueños y deseos. Un comienzo hermoso que viene, a tu vida. El universo es generoso, pero debes ayudar con tu actitud confiada y decidida. Muy lindo lo que te dice. Y el arcano de los enamorados. Muy lindo. Bueno, esta es la primera opción y vamos a ver, las energías. ¿Qué energías tiene esta persona y con qué energías te está viendo a ti esta persona? Vamos a ver, porque ahora que estás empoderada, vamos a ver, o empoderado, qué energías tiene esta persona. Está medio como en rebelde, con esa energía así, en rebeldía esta persona. Bueno, ¿con qué energías te ve a ti? Con la energía de la fuerza, del valor, de la capacidad, para resurgir. De esa forma te ve a ti. Muy linda la energía, con la que te está viendo a ti, ¿eh? Realmente te está viendo empoderada o empoderado. Bueno, vamos a ver con este otro tarot. Vamos a sacar cuatro cartas a ver qué nos dice. Ya estamos viendo que esta persona está un poco rebelde, ¿eh? Lo que se está viendo, los cambios. Bueno, se sale, la vamos a dejar, por algo se salió. Y vamos a poner la otra aquí. Vamos a sacar cuatro cartas de este otro oráculo, para ver qué nos dice sobre esta primera opción. Vamos a hacer la pregunta, ¿tu empoderamiento lo pone o la pone nerviosa? Vamos a ver qué nos dicen los arcanos. El 1 es sí y el 12 es no. Vamos a ver qué nos dicen los arcanos. Vamos a mezclar. Vamos a cortar y vamos a ver qué nos dice. Si lo pone nervioso o nerviosa a esta persona. Sí, lo pone nervioso o nerviosa tu empoderamiento a esta persona, por lo que podemos ver aquí. Bueno, vamos a sacar cuatro cartas más. Ya sabemos que la ha puesto bastante nerviosa este empoderamiento que ve en ti, ¿eh? Está sorprendido o sorprendida. Vamos a sacar cuáles son los miedos que le da este empoderamiento a esta persona que está viendo en ti. ¿Cuáles son los miedos? A ver, ¿qué nos dicen? Que aparezca otra persona en tu vida.
que sea más importante que la persona por la cual estamos consultando. Esos son los miedos. Vamos a sacar 4 cartas más de este otro oráculo para ver qué nos dicen. Y ya vamos a empezar a dar vuelta. Esta está dando vuelta, así que... Bien. Vamos a sacar un ángel del romance y ya vamos a empezar a dar vuelta. A ver, ¿qué nos dicen los ángeles del romance para esta primera opción? Que ya sabemos que está muy sorprendida esta persona, que está muy nerviosa, que está con una energía algo rebelde, pero te ve a vos con la energía de la fuerza, del valor y la capacidad, y que tiene miedo que aparezca otra persona en tu vida. ¿Qué te dice? Bueno, codependencia, adicciones, está afectada su vida romántica, a la codependencia. Eso nos está diciendo, bueno, que hay una codependencia aquí en esta opción, tanto uno como del otro. Bueno, vamos a empezar a dar vuelta, a ver qué nos está diciendo el tarot. Ay, Dios. ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno. Bueno, en esta opción ya nos habían salido los enamorados aquí, Esta persona se siente amor, siente mucho amor. Pero es como que sintió en un momento que tenía que retirarse, ¿no? Porque se tenía que ir, porque sentía que todo le era difícil, Estaba en una energía, en una posición rebelde esta persona. Y también sale como que el movimiento, para tener logros, para poder tener logros. Pero esta persona realmente tiene amor por vos. Es como que a donde vaya, sé que te amo. Eso nos está diciendo esta persona. A donde yo vaya, sé que te amo. Bien, vamos a ver qué más nos dice el tarot. ¿Qué más nos está diciendo? Bueno, esta persona está pensando, reflexionando, está con una energía algo fuerte, ¿no? Hay ciclos que tienen que terminar para comenzar nuevos ciclos. Sabe que hay cambios, pero esta persona es de carácter fuerte, ¿no? Un carácter rebelde, una persona que le gusta imponerse y por ahí... Siente que este empoderamiento tuyo es como que se le puede llegar a hacer una dificultad o puede aparecer una tercera persona, Y eso lo incomoda o la incomoda a esta persona. Vamos a ver qué más nos dice. Bueno, esta persona es una persona que por ahí su actitud rebelde hace de que se tome momentos en soledad, ¿no? Pero... es una persona que tiene como no solamente un sentimiento, sino también tiene como una codicia hacia ti, esta persona, Y es como que siente, después de tu empoderamiento, de verte empoderada, siente angustia y siente miedo. Esta persona siente miedo. Eso es lo que tiene esta persona. Bueno, vamos a ir sacando... un consejo de los ángeles, Este consejo es para ti, que te has empoderado, y que has sorprendido a esta persona y la has puesto nerviosa, Esta persona está nerviosa, bastante nerviosa. Vamos a sacar un consejo de las gemas, a ver qué te dicen las gemas. Bien. Y vamos a sacar un consejo de este otro oráculo, para ver qué te dice, a dónde te lleva todo este empoderamiento que hay ahora en tu vida, todos estos cambios de empoderamiento que hay en tu vida, a dónde te lleva. Feliz, feliz, feliz. A la felicidad te llevan, a la felicidad. Ahí te llevan este cambio, este empoderamiento que tenés en este momento.
que ha puesto nervioso a esta persona o nerviosa, que ha sorprendido, te lleva a la felicidad. Sí, así, cada vez empodérate más todavía, más. Es hermoso poder conseguir lo que uno quiere, ¿no? Sentirse bien y hacer todo lo que a uno le guste, que lo haga feliz. A uno eso uno lo tiene que hacer, ¿eh? No es ser egoísta, pero siempre hay que pensar en uno, ¿eh? Pensar en uno y estar bien uno para después poder estar bien con el resto, ¿eh? Bueno, vamos a sacar un pensamiento de esta persona, ¿eh? ¿Qué es lo que piensa esta persona? ¿Qué es lo que hay en su cabeza? A ver, un pensamiento que va a tener que ser fuerte ante todo esto, ¿eh? Eso es lo que piensa, que va a tener que ser fuerte, muy fuerte ante todo esto, ¿eh? Y ante esos miedos que tiene por tu empoderamiento, que realmente lo ha dejado boca abierta. Pero bueno, se va a mostrar como el rebelde, se va a mostrar con esa energía, con rebeldía, pero en realidad lo que le pasa es otra cosa. Tiene miedos. ¿Cuál es el consejo de la gema? Te salió esta gema, que es la fluorita, es una gema muy bella. Te confirma que si andas buscando un cambio profundo en tu trabajo, estudio, vocación, pareja, que lo realices, no temas a este tipo de cambios, ya que son portales de conexión a tu verdadera esencia, ¿eh? Muy lindo el consejo de la gema. Y vamos a ver cuál es el consejo de los ángeles. Bueno, te sale el ángel de soltar. Bueno, quiere decir liberación, fin de dolor y el perdón. Libérate del dolor, de las angustias, de los acontecidos en el pasado, lo que tenía que ser sucedió y no se puede cambiar. Te aseguro, fue perfecto para tu evolución álmica. No luches más hoy por retener a nada ni nadie. Deja ir para dejar venir. Sigue empoderándote, que esto no solo te demuestra a ti que vos podés y que vas a ser feliz, porque te sale feliz, feliz, o sea, que vas a disfrutar una felicidad plena, que vas a poder desplegarte y hacer todo lo que vos deseas, te va a dar mucha recompensa todo este empoderamiento, que lo debes hacer por ti, sino que haces ver a esta persona que vos tenés la capacidad de poder ser por vos misma, y que se dé cuenta lo mucho que vales, que eso es lo primordial en una persona, en una relación, que esté o que haya sido un pasado o que esté en este momento contigo, que se dé cuenta lo mucho, pero mucho que vales y lo importante que sos. Bueno, esta es la primera opción, espero que les haya gustado. Vamos a pasar a la segunda opción. Bien, aquí estamos con la segunda opción. A ver, ¿qué nos dice esta segunda opción, Vamos a ver, ¿qué nos dice? Bueno, corazón, amor, vínculos, conectar con la energía del amor como forma de hacer las cosas. No temas sufrir por amor porque no va a ser así. Tu corazón, va a recibir el amor que tanto esperabas, Armoniza tus vínculos desde tus reales sentimientos y olvida la voz del ego. Tiempo de elegir con el corazón. Y la rueda de la fortuna, que esto es un movimiento que nos lleva a algo impresionante, ¿eh? Muy lindo lo que salió en esta segunda opción con tu empoderamiento. Perfecto, muy lindo, me encantó. Vamos a ver las energías. ¿Qué energías? Está esta persona, que te ve, que te hace empoderado. Bien, se cayó, lo vamos a dejar. Le vamos a sacar otra como te ve a ti, Esta persona es una persona muy sabia, que sabe, sabe muy bien, que tiene que tener una energía de la sabiduría, como una energía que sabe, que esto es bueno para ti, y que, bueno, que tiene que tener esa energía, ¿no? Como
de verte y no decir nada, porque sabe que es algo bueno y que vas un camino hacia adelante, ¿no? Con fuerza hacia el futuro. Y cómo te ve a ti como una persona paciente y que vas en búsqueda de todo lo que vos querés, ¿eh? De esa forma te ve a ti. Y esta persona es más, siente que en algún momento fue la persona que te enseñó a que vos aprendieras a empoderarte, ¿eh? Un poco ahí relativo con todo esto. Pero bueno, vamos a ir viendo qué más nos dicen las cartas. Vamos a sacar cuatro cartas más, para ver qué nos dice sobre esta opción 2, que vemos aquí. Realmente salió muy linda, como la primera opción. Hasta ahora viene muy bien y me alegro, poder dar mensajes positivos. Me gusta. Vamos a sacar cuatro cartas más. A ver qué nos dice, qué más podemos saber. Bien, aquí las tenemos. Y ahora vamos a hacer la pregunta. Esta persona está sorprendida, está nerviosa, por tu empoderamiento. ¿Cómo está esta persona? Vamos a ver, vamos a sacar dos cartas y vamos a ver qué nos dice el tarot. Bueno, salieron dos, vamos a dejar una. El 16 es sí y el 13 es no. Bueno, vamos a ver qué nos dice el tarot. Si a esta persona lo pone o la pone nerviosa o si se ha sorprendido con tu empoderamiento. Vamos a ver qué nos dice. Uy, perdón. Se ha sorprendido esta persona, pero ha estado pensando, pensando, observando, observando, y sí se ha sorprendido, Se ha sorprendido bastante. Pero bueno, ha estado observando primero, Ha estado observando primero. Bueno, vamos a sacar cuatro cartas de este otro oráculo para ver qué más nos va a decir en esta segunda opción. Pero bueno, como vemos, esta persona sabe que bueno, que vos has tenido toda la paciencia para poder lograr este empoderamiento, ¿no? También como que ha sido una especie de maestro para ti, tienes energía. Pero bueno, ¿estás sorprendido? Sí, estás sorprendida. Vamos a ver qué más nos dice. Vamos a sacar un ángel del romance para ver qué nos dicen los ángeles del romance para esta segunda opción. Después que esta persona te ha visto, que te has empoderado, que has hecho un cambio. Se cayeron, bueno, se cayeron varias, así que vamos a volver a... Y vamos a sacar una. A ver qué nos dice. Amantes, te respeto, propio te hace más atractivo románticamente, Tu respeto propio te hace más atractivo románticamente. Para esta persona en este momento, tu empoderamiento te hace más atractiva o atractivo. De esa forma te ve. De esta forma es el consejo de los ángeles del romance que nos están dando. Bueno, muy buen consejo, está muy bien. Como que esta persona ahora es como que te ve más atractiva o atractivo, Vamos a ir dando vuelta a ver qué nos dice. Bueno, esta persona está viendo todos los logros, todos los logros que ha habido. En tu empoderamiento. No estamos hablando solamente de cosas materiales, sino de emocionales,
de muchas cosas, hay muchas formas de empoderarse, está viendo que sos una persona muy inteligente, sabia, que tenés sabiduría, que sabías que el irte no te iba a cambiar en nada, que tenías que plantar tus logros por vos misma en el lugar donde vos estabas. Veía el equilibrio que vos estabas haciendo todo el tiempo. Bueno. Bien. Esta persona, es una persona que, como te digo, tiene esa energía del maestro, ¿no? Esa energía de la sabiduría. Por su experiencia, cree que por juicio final o por destino, hoy sos vos la que estás empoderada, la que conseguiste este equilibrio, y encontraste el sol, la felicidad para poder salir adelante, en lo emocional y en lo que sea, de esa forma. Bien. No las leo al revés, así que la voy a dar vuelta porque se salió al revés. Bien. No fueron a azar tus logros. Con tranquilidad encontraste la fuerza para poder lograrlo. Esta persona lo sabe, Sí está sorprendida, sí lo pone algo nervioso, ya vamos a ver cuáles son sus miedos. Pero esta persona cree que vos tuviste toda la capacidad para poder hacerlo porque sos una persona inteligente y sabia, ¿no? Y que por justicia divina, merecía que vos te empoderaras, ¿eh? Esta persona tiene un buen sentimiento hacia vos, ¿eh? Es como que sabía que ibas a encontrar el sol y que no iba a ser por azar, sino que iba a ser por tus propios méritos esto. Y eso es lo que siente esta persona, ¿eh? Como que no tiene un sentimiento de mezquindad, ¿no? Y ante los ojos de esta persona te ve más atractiva o atractivo, sí, te ve más atractivo o más atractiva. Pero bueno, también es como que sabe bien que la capacidad de este empoderamiento fue por vos, no por azar, ¿eh? Bueno, vamos a ver cuáles son los miedos de esta persona. Se cayó esta carta. ¿Cuáles son los miedos? Bueno. Ahora no tener un recurso, digamos, que te puede impactar ante vos. Ese es los miedos que tiene. El no tener un miedo interno y no tener el recurso que te puede impactar, Esos son los miedos que internamente puede tener, tiene esta persona, Bueno, vamos ahora a sacar una carta de este otro oráculo, a ver qué nos dice, a dónde te lleva este empoderamiento. Vamos a ver a dónde te lleva, vamos a cortar y vamos a sacar una carta para ver dónde te lleva este empoderamiento. A la isla del tesoro, te lleva. Bueno, muy lindo realmente, porque te está llevando a la isla del tesoro para que encuentres todos los tesoros que hay en la vida, ¿no? Para que descubras todo lo bello, las alegrías, todo lo que viste que en el tesoro no buscamos un tesoro perdido, bueno, te lleva a esa isla para que encuentres todo lo que vos necesitas para realizarte, Ahí te lleva este empoderamiento. Muy lindo lo que salió en el oráculo, me encanta. Ahora vamos a sacar una gema, y esta gema es para ti que estás consultando, ¿eh? Como vemos en esta opción, esta persona no tiene un sentimiento mezquino, al contrario, es como que, más allá de que está sorprendido y tiene algunos miedos, como que esta persona sabe bien que vos te lo merecías, y que le alegra de cierta forma que sea así, ¿no? Bueno, vamos a sacar el consejo de los ángeles, y este también es para ti, Y vamos a sacar un pensamiento de esta persona hacia ti, a ver qué nos dice. Bien, el ser fuerte. Mira, también cayó esta carta como la otra opción, el ser fuerte. Porque, bueno, como vimos, sus miedos es no tener ahora algo que te sorprenda. Esos son algunos miedos internos que tiene esta persona. Pero bueno, te salió la rueda de la fortuna, seguí empoderándote.
Seguí para adelante que todo va más que bien, ¿eh? Vas hacia la isla del tesoro así, como un jumbo para allá. Bueno, vamos a ver qué te salió. Te salió la turmalina sandía. Esta gema, es muy linda porque es para sanar, es para sanar. Esta gema te aporta un nivel espiritual y equilibrio, alivio emocional, alegría, entrega. Afirma, soy amor, merezco dar y recibir amor con alegría. La turmalina está llegada hoy en tu vida, amorosa, para que te abras al amor y a ser amado o amada, y para que vuelvas a tener fe y ganas, a un romance, sobre todo para que comiences a amarte y a mimarte con todo tu corazón. Muy lindo mensaje de esta gema para ti. Y vamos a ver qué te dicen los ángeles del segundo chakra, el ángel del segundo chakra. Recibo placer y abundancia con cada aliento y que respiro y conecto con el poder del placer y la creatividad. Recupera toda tu vitalidad, tus ganas de vivir y el buen humor a través de la actividad creativa, tu sexualidad y todo aquello que te dé placer de manera saludable. Disfruta, disfruta de todo lo que puedas disfrutar. Sigue empoderándote, sigue así que vas por muy buen camino. Y como vemos en esta opción, esta persona crees haber sido en algún momento tu maestro y que vos has tenido toda la paciencia del mundo y que has sabido empoderarte. Sí, lo has sorprendido, pero también sabe que te lo merecías, ¿no? Que te merecías todo esto. En esta opción sabe eso esta persona, más allá de que se haya sorprendido. Bueno, esta es la segunda opción, espero que les haya gustado. Si es así, regálenme un like y hasta pronto.